Pasando una vez más a algunas decisiones del sistema de justicia uruguayo que generan un poco de bronca en algunas áreas y humor en otras, ¿no? Escucharon hablar del fallo que condenó a un hombre a hacer 100 tortas fritas, supongo. A ver, por ahí, insisto, antes de arrancar, puede que digas, está, no me podés estar diciendo que se le condenó a alguien a hacer 100 tortas fritas. Lo analizás un poco más y no sé si está tan mal. Vamos a ver. Un jubilado de 63 años fue condenado mediante la suspensión condicional del proceso a realizar 100 tortas fritas y donarlas a una institución de bien público por haber comprado una desmalezadora robada. De no cumplir con la sanción, podría recibir una pena superior. La condena fue cuestionada por el fiscal de corte Jorge Díaz, quien aseguró que fue una solución absolutamente infeliz. Dijo en una entrevista a Canal 10 que pidió los antecedentes del caso para revisarlos. El fiscal de corte cuestionó que en algunos casos la solución sea la cárcel, pero dijo que los acuerdos deberían tener condiciones más razonables a las que se le impusieron al hombre. Aceptar, además de su arrepentimiento que manifestó y que creo que fue muy sincero, él quiso brindarle una ayuda, un apoyo a la sociedad, un servicio a la sociedad, que consistía en ofrecer los servicios que sabe, que en este caso es elaborar tortas fritas. Así como en este caso él tiene como oficio fabricar o hacer tortas fritas, podría haber sido un carpintero, vamos a decir, por así decirlo, que hubiera acordado con la fiscalía, bueno, doctora, yo sé fabricar muebles. ¿Qué le parece si hago un banco para la plaza o para donarlo a alguna institución de beneficencia? Y bueno, lo consideré adecuado, conforme a derecho, porque está previsto totalmente en el Código de Proceso Penal. También se toma en cuenta el perfil del imputado. Es un hombre con 60 y pico de años que no tiene ni siquiera un antecedente y es jubilado y además, ya le digo, tiene ese oficio de elaborar tortas fritas. Su error, repararlo y que la población lo supiera. Y me pareció que salíamos de lo común y que esto era algo que significaba un plus a favor de la comunidad. Bien, le damos la bienvenida a quien nos acompaña como invitado en este segmento del programa, el abogado Andrés Ojeda, gracias por estar aquí. Bueno. A ver, no tenía antecedentes. Uno va escuchando información sobre el imputado, ¿no? El procesado. Bien, no tenía antecedentes. Era un hombre que además, no sé si está incluido esto en el tape, pero también lo leí, muy querido en su zona, que de hecho hacía trabajos desinteresadamente y ayudaba mucho a la gente de su entorno, de su barrio. Sí cometió un error, está clarísimo, un delito, de hecho, ¿no? Si lo hubiera mandado directamente a su casa y no hubiera pasado nada, también hubiera generado cierta bronca, pues, pero ¿cómo? Pará, no es lo mismo robar que no robar, comprar una cosa robada que no comprarla. También, ¿cuántos hay que lo hacen? ¿Eso lo excusa? No. Bien. ¿No te gusta lo de las tortas fritas? ¿Qué hubiera habido en el medio? ¿O es porque es una torta frita lo que estamos hablando, ¿no? Porque capaz que si el hombre era carpintero y la condena era hacer 100 sillas para escuelas públicas, capaz que tenía otra lógica en tu cerebro. Pero el hombre sabía hacer tortas fritas. ¿Qué vamos a hacer? No sé, ¿por qué te reís? No, pues coincido con el razonamiento, sí. y pensé en otras profesiones. ¿No? Sí, claro. Digo, bueno, ya está. Pero entonces, pensando en otras profesiones, también cabe preguntarse. Y si el hombre lo único que sabía hacer, no sé, era un actor porno, que lo pones a trabajar gratis para la comunidad, me voy al otro extremo, ¿no? Pero digo, sí. Nos vamos a basar en las profesiones. ¿Qué? Derrapaste. ¿Es un derrape? Sí. ¿Vos pensaste algo peor? Y vos siempre me superás, Victoria. ¿Me derrapé mal? No piense, está. Vamos a dejar hablar al abogado, por favor. Victoria. Bueno, esto supongo que va a quedar como archivo en algún momento. Victoria. Bueno, derrapar puede derrapar cualquiera. Victoria. Sí. Yo quiero decir... ¿Qué? No. Quiero decir... ¿Vieron lo que es el estudio ahora, no? Estamos hablando de la justicia de nuestro país. De la justicia de nuestro país. Estamos hablando de la justicia de periodismo, Alejandro, y de la forma en que planteamos la cosa. Alejandro recién se reía.
¡Opa! Se reía. Y ahora nos estamos riendo todos. Estamos hablando de la justicia de nuestro país. Y ahora estamos hablando de la Inquisición. Yo creo que lo que generó esto es irritación, risa y burla. Esta decisión es lo que generó. Bueno, porque... según tú. Sí, sí, sí. Ah, está. No, pero digo, recién nos estábamos riendo todos acá. Digo, por ejemplo, risa bueno. Generó en todos. No, recién en el corte también, y a lo mejor alguien que está cerca mío también. Y sin embargo ahora saca a exhibir otra pluma. ¿Pero por qué te estás refiriendo vos? No, ¿A qué te estás refiriendo vos? Porque estás acusando. Limitate a decir cuál es tu opinión sin señalar cuáles son las actitudes de tus compañeros. Pero no se estaban riendo todos. Sí, claro. ¿No genera risa esta decisión judicial? Todos, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Sí, pero no genera risas. No, pero no discutan algo que es innecesario. Yo misma cuando Raquel expliqué una decisión que genera bronca en algunos sectores, hasta risa en otros, y bueno, y dudas y preguntas. Lo dijimos de entrada. Gracioso el actor porno. El tema que después, quien habla... Bueno, subió al monopatín y se fue por la banquina, pero... De hecho, el fiscal de corte dijo que la decisión judicial fue absolutamente infeliz. El fiscal de corte. Que no ha dicho que son infelices otras decisiones cuando, por ejemplo, en abusos sexuales y demás, se les da mucha menos pena de la que debería y todos tenemos la presunción de que eso realmente es terrible y no pasa nada. Creo que acá lo que estamos, el gran desafío de esta nota es salir del titular. Claro. Es lo que salir de los 140 caracteres, ponete en la lógica que la justicia está aplicando ahora y después... juzgás. Me parece que es el desafío de este espacio. Otra cosa que yo estoy de acuerdo con esa lógica, más sobre el asunto, yo todavía no he emitido opinión, pero en todo caso lo que hay que recordar es que el fiscal de corte tiene derecho a opinar sobre las cosas y los ciudadanos tenemos derecho a opinar a veces cerca o a veces lejos de lo que opina el fiscal. Es más, yo no sé si en esta mesa siempre reivindicamos todo lo que ha dicho el fiscal de corte y lo exhibimos frente a una cámara. Entonces, al fiscal de corte lo uso cuando me conviene, al fiscal de corte es un tal por cual cuando no me conviene, tampoco me parece que se le Volvamos al eje. Hoy no estamos debatiendo otra decisión de la justicia que sí fue hilarante, que era la medida cautelar de un que quería explotar cajero, de no acercamiento al cajero, ¿no? No es ese lo que estamos debatiendo hoy, ¿no? Que algunas cosas pasan por unas valoraciones mucho peores, es cierto, pero a veces, y otras por falta de sentido común. Esto, el titular solo, insisto, puede generar bronca o risa. Ahora, si vamos un poquito más adentro, y es lo que estoy tratando de hacer desde el principio, y empezamos a entender la lógica, ¿qué hubiéramos preferido? ¿Que se fuera para la casa? ¿Que se presentara todos los días en la comisaría como una suerte de justicia, de pena de libertad vigilada, ¿no? O de pena alternativa, como tantas veces se aplica? ¿Qué pasa? El problema es la torta frita, por eso insisto. Lo que nos genera la cosa es porque... aparte el titular dice, condenado a hacer 100 tortas fritas, que tiene intrínseco una gran sátira, ¿no? Una gran ironía. Entonces, ¿qué es lo que en realidad nos molesta? ¿Podemos hacer este análisis o no, ni amerita? ¿Qué piensa nuestro invitado? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Después de la polémica, yo sobre los ejemplos no voy a decir nada, y en particular sobre estos menos. Lo que sí, creo que acá tenemos un lío grande que es de orden, de información, y de una transparencia que antes no teníamos. Porque convengamos que las penas alternativas en general no son nuevas. Digo, el sistema ya preveía un montón de penas alternativas en el código anterior. Sí, pero por lo general, ¿cuáles eran? Esto podría haber sido. Pasa que antes, muy probablemente, si esto ocurría, no nos íbamos a enterar nunca. Porque hoy no se olviden de que la Fiscalía publica la mayoría de sus dictámenes. Y los periodistas con buen tino van mirando, porque cada tanto pegan una joya de estas que les... revienta los clics, entonces, obviamente, por decirlo en buen romance, garpa subirlo. Y sí, lógico, es natural. Todos entramos a mirar esto, a ver qué es esto de la condena por las 100 tortas fritas. Pasa que este cambio de sistema es rehén de su propia transparencia. Antes, ¿cómo se resolvía esto antes? Y yo, a veces me critican porque hago referencias al código anterior. Como, ya está, eso ya no existe, no lo toquemos más. Bueno, no. Antes esto era un procesamiento sin prisión. Esa persona iba a estar procesada N tiempo hasta que tuviera su proceso, lo condenaban a N meses que no iba a cumplir, no iba a ir nunca preso, y su único perjuicio real era estar procesado por un tiempo y para el caso de querer salir del país o alguna otra cosa, pedir permiso, nada más. Hoy el sistema prevé otras alternativas para que la persona no la saque tan barata. Yo creo y comparto 100% de que la estridencia de esto tiene que ver
con lo pintoresco de la medida. Y yo entiendo... ¿De la medida o de lo que... A ver, porque si la, insisto, la medida es, señor, haga gratis 100 cosas de las que usted hace. Es una, ¿el tema es la torta frita o es haga gratis 100 cosas de lo que usted hace? Porque yo creo que en buena medida, ahí cambia. Victoria, en buena medida el tema para que rompe la vista es un poco la torta frita en sí. Porque si yo te dijera a vos, mirá, esta persona va a colaborar con lo que sabe hacer en determinado lapso de tiempo para tal lugar, quizá uno te rompe los ojos y quizá el titular no es igual de estridente. Pero fue lo que planteamos en el arranque. Si fuera carpintero, ¿no? Bueno, entonces que pueden ser bancos, mesas o lo que fuera que pueda servir para escuelas o lo que comparto, fuera. Yo comparto plenamente con el fiscal de corte de que la solución es realmente poco feliz. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde el sistema está mirado con lupa, donde pareciera ser que el código es el responsable hasta del hambre en África, ¿no? Sí. Entonces, cada señal que el sistema de justicia da habla de la calidad del sistema de justicia. Entonces, eso es lo malo. Acá hay una señal, a mi juicio, equivocada, sobre todo en cuanto a que, básicamente, porque nos olvidamos que es un delito recontra menor, que es la compra de algo cuya procedencia no conoces bien. Y que cualquiera, el domingo en Piedras Blancas nos llevamos a todos presos. Exacto. Entonces, bueno, evidentemente no es una conducta terrible, ni mucho menos. Ahora, ¿debió entonces quien impone esa medida pensar en la consecuencia, al ver que lo único que el señor sabe hacer es torta frita, no hubiera tal vez sido más razonable, no, venga y preséntese una vez por semana durante X meses en la comisaría? Bueno, o alguna otra alternativa, pero tenemos que ser conscientes de que hoy las cosas que el sistema hace no quedan más adentro del sistema. Pero Álvaro... Ahora todo... Andrés me llamó por los dos. Lo que hacen los fiscales ahora se hace público, todo. Y el sistema de justicia está bajo la lupa. Y está bueno que cada fiscal que hace un movimiento, el mismo fiscal que resolvió o promovió que la medida cautelar para quien intentó volar un cajero era no acercarse a 500 metros, tiene que ser, en alguna medida, más que nada, juzgado un poco socialmente si alguna medida es absurda. O sea que... ¿Pero qué es lo absurdo? ¿Que sea una torta frita? No, yo porque creo que... Porque si fuera otro tipo de comida, ¿estaríamos diciendo lo mismo? Estamos de acuerdo. Pasa que estamos me parece que también estamos estereotipando determinadas cosas, ¿no? Pasa que yo creo que igual si uno consultara popularmente si estamos de acuerdo en que una persona ponga a disposición social lo que sabe hacer, no creo que rompa los ojos igual. Claro, por eso. El tema es... No es que se ponga a disposición social lo que sabe hacer. Eso suena hasta lógico. Es devolverle un poco a la comunidad desde tu rol, desde lo que sabes hacer. El tema es que si lo único que sabes hacer es torta frita, generó esto. Pero si hace brownies, está todo bien y le va a llevar a los chiquitos de la escuela brownies. Pero por eso estamos debatiendo. Pero bueno, creo que hay coincidencia en que el tema es la torta frita. El espíritu del acuerdo. A propósito de lo que dice Andrés, y aprovecho a saludar a Álvaro Ojeda, el gran escritor uruguayo, que seguramente Andrés lo conoce bien. Lo que yo quiero decir es que a mí me parece interesante algo así como la explicitación de la hipocresía. Es decir, esto estaría bien... Pero está mal porque se trata de hipocresía, porque se trata de torta frita. Quiero decir, me parece que la señal es errónea. Porque en todo caso, si esto funciona bien así, y yo, igual que vos, entiendo que fue un avance sustancial de la sociedad uruguaya, el nuevo código, y que está siendo injustamente vapuleado desde todas direcciones, de las más inverosímiles direcciones, yo entiendo que el código se defiende aplicándolo lo mejor que puede, y aplicándolo lo mejor que puede, me parece que es una discusión preciosa esta, es escuchando la tribuna o siendo fiel al espíritu del código. En este caso, el señor, esa es su profesión, apliquemos esa norma, apliquemos ese presunto castigo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Para quién gobernamos? ¿Para quién aplicamos justicia? En el texto de esta noticia nos estamos... ¿Para la barra? ¿Para la tribuna? De un párrafo importante que me parece que es el espíritu del caso en sí, ¿no? Porque yo me preguntaba qué había pasado con el joven que efectivamente había robado las cosas que este señor compró. Rehabilitación, eso fue va bien. Rehabilitación al portal amarillo, estar internado, es una de las 30 pocas, días. Es una de las pocas condenas que vemos que de algún modo busca algo distinto que llevarlo a la cárcel, donde en realidad todos sabemos cómo termina. No, se sabe que lo que necesita es... Entonces me parece que veamos el espíritu general de lo que fue el caso y no nos quedemos con el titular de la torta frita, que además no sé cuál es el gran problema de la torta frita, qué estereotipo tenemos, quién nos ha comido una torta frita en día de lluvia, por favor. Un tema grande. El tema es que la diferencia entre respetar o no respetar la ley no pueden ser 100 tortas fritas. Ese es el problema. Pero, ¿es faltar el respeto a la ley? No respetar, la torta frita, me parece que le estamos faltando respeto.
respetar yo a creo, quien se dedica a esa tarea. Yo no creo que, cuál es el problema. A ver, pero el problema es que yo creo que respetar o no respetar la ley, la diferencia, no pueden ser 100 tortas fritas. Planteado así la tiene un punto. La diferencia no son 100 tortas fritas, es aportar a la comunidad algo que yo sé hacer, que es con lo que me gano la vida dignamente y que puedo creer que con eso, y así lo entendieron las autoridades que estaban en el caso, puedo contribuir a, no sé, a alegrarle la tarde a alguien o a hacerlo un poquito más llevado. Podría haber sido cero, ¿no? Podría haber sido una firma semanal en la comisaría. Eso, a ver, yo no estoy defendiendo la medida en particular. Lo que a mí me preocupa es el fondo del asunto, que es que este año que hemos tenido y pico de nuevo proceso penal ha estado un poco signado por algunas resoluciones quizá específicas que generaron cierta antipatía o cierta indignación, en particular. Algunas, caso Cajero y algún otro, que son resoluciones, no como esta en particular, pero que han generado indignación porque parecen un poco absurdas a veces, yo entiendo, sí. Pero no son la regla. Y es distinto a discutir si algunas penas son correctas o son ajustadas. Y les pongo un ejemplo para que vean cómo algo chico se vuelve grande. Una pena acordada por violación de 9 años, ¿tá? Esto no lo estoy defendiendo, les explico cómo funciona. El máximo por una violación es de 12 años. ¿Tá? Una pena acordada de 9 años es una pena grande en relación al máximo de pena del código. Antes no había condenas efectivas por 9 años. Hoy las hay. Pasa que cuando se hace público que es 9 años por haber violado a alguien, parece poco. Eso no es culpa del Código del Proceso. Tampoco es culpa de la sociedad si en realidad no se tiene el Estado no proporciona las herramientas correctas para poder perseguir a los violadores y hacerles el juicio correspondiente. El tema es el monto de pena. Y encontrar las pruebas que se necesitan para declararlo culpable. El tema es el monto de pena. Si uno quiere una condena más grande, no tiene nada que ver con el proceso. La condena más grande la definen los legisladores en el Código Penal y en las leyes penales sustantivas, no en el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Antes nosotros no sabíamos qué tiempo iba preso nadie, porque como se lo procesaba con prisión, sin condena, cuando sale la condena 2 años después, ya no hay nadie pendiente de qué pasa con esto. Ojeda, yo le voy a preguntar, sé la respuesta, pero se la voy a preguntar igual porque sé que es algo que le viene a todo el mundo en la mente, ¿no? Entonces, a ver, hablemos de casos graves, hablemos de violación. Lo que irrita es la posibilidad de que un abogado defensor y un fiscal puedan hacer un acuerdo y llegar a que cumpla menos pena de la que dispone la ley. Eso es lo que irrita. Bien. ¿Qué explicación hay? Yo tengo posición más que explicación, porque hay opiniones tantas como gente que se consulte, ¿no? La ley no aplica penas concretas. Lo que la ley te da son márgenes de guarismos para usar. O sea que ya de pique, entre 2 y 12 años se van a mover los operadores para poner una pena por violación. Por ejemplo, por usarlo como ejemplo cualquiera. En ese medio hay una discrecionalidad reglada por atenuantes, agravantes, gravedad del delito, etc. En ese medio, yo no sabría cuánto va a caer en un juicio oral por esta violación. Lo que sí sé es que los juicios que se hacían en el Código Viejo no llegábamos a 9 años por violación. Hoy, acordado, está llegando. Ahora, yo tengo posiciones... ¿Pero por qué no llegaban antes a 9 años? Porque no se aplicaban condenas más chicas en el Código Viejo. Pasa que no nos enterábamos. Ahora, como todo se sabe, el operador se cuida, porque lo que haga se va a ver. Entonces, la transparencia nos pone a todos en jaque, por decirlo de alguna forma. Entonces, el tema de la brevedad en particular, algunos fiscales dicen, yo les creo, que están obteniendo a veces condenas similares a las que obtendrían en juicio oral vía proceso abreviado. Entonces, si yo en mi cabeza tengo que voy a tener un juicio oral y le van a caer 9 años y el defensor me acepta 9 años abreviado, quizás sea negocio. Bien, la otra opción. Se han escuchado otros argumentos. Por ejemplo, es que en realidad, sin la posibilidad del abreviado que implica que el sospechoso se declara culpable y de no tener pruebas suficientes, pasarías a un juicio que puede durar no sé cuánto y capaz que hasta ser declarado inocente. Esa es la explicación, bueno, esa explicación que escuché yo para los acuerdos. Esa es la más lógica, me parece. Bien. A mí. Esa explicación. Y eso digo yo, bueno, pero a ver, tampoco se puede atribuir, es simplemente atribuible a la falta de posibilidades de los recursos técnicos. Que no se consigan las pruebas, que no se trabaje con diligencia. A veces, a ver, en muchos delitos de investigaciones... El crimen perfecto no existe, dicen siempre. Bueno, sí, tampoco es tan simple, porque aparte, recordemos que para obtener una condena uno tiene que probar plenamente las cosas, ¿no? Si no lo prueban en forma plena, directamente se tiene que absolver a la persona. Entonces, a mí lo que me hace ruido del abreviado es que se utilice como un mecanismo de rebaja para descomprimir un sistema.
porque no es el objeto del abreviado descomprimir sistemas. No es, me falta recursos, descomprimo. Yo creo que es para esos casos en que yo, fiscal, estoy corto de prueba, puedo perder un juicio y ante el riesgo de perder, prefiero acordar. Y el defensor hará su misma lectura. Yo puedo perder, me pueden condenar, prefiero algo acordado en el medio en el que el fiscal se lleve una condena efectiva, porque ¿cuál es el riesgo? Que esa persona acusada de N delito, por ejemplo, violación, se vaya para la casa al final. Porque va a tener su juicio en libertad, porque no tiene riesgo de fuga, pongámosle, supuesto. Ahora bien, llega el final. El fiscal no logró probar plenamente porque hay un testigo que se le fue, se le mudó, no está más, se mudó de país, tal prueba quedó en tal lugar, no logró conseguir tal o cual otra prueba, se absuelve. La pena es cero. Entonces, cuando falta prueba, a mí me parece razonable un abreviado. Lo que me hace ruido es una rebaja, porque sí, para no hacer un juicio. Bueno, y entonces habría que preguntarse, ¿cuántos de los casos que se han resuelto por proceso abreviado, en realidad, tenían en el expediente carencia de prueba? Bueno, por ejemplo. O tenían el apuro de que salga tipo fast food, ¿no? Bueno, ejemplo claro, una rapiña que estaba filmada. ¿Ah? Está la persona con la cara filmada y detenida. Exacto. ¿Ah? Yo creo que en ese caso, como uno, es como cualquier negociación de cualquier tipo. Si yo tengo todos los elementos de mi lado, ¿para qué me sirva a negociar? Pero capaz que si me acepto una rebaja muy, muy pequeña, muy menor, casi la pena que yo hubiera pretendido, yo puedo comenzar a negociar. Ahora, no le voy a hacer una rebaja de un tercio, porque no tiene sentido. Si yo le iba a dar 10 años, mire, le doy 9 y medio, te acepta, bueno, perfecto, es distinto. Ahora, bien, si le voy a dar un tercio menos, me parece regalar en forma gratuita. Volvamos a la torta frita. Y a lo que estábamos. Fíjense, claro, causa risa. A mí es lo que detona esta discusión, que en el fondo es mucho más interesante que el caso concreto, ¿no? Pero bueno, me gustaría sobre el caso, escuchar a Tibuna, por favor. Yo creo que podemos analizar de los distintos fallos. En este caso se lo condena a las 100 tortas fritas, que si lo llevas a plata, es casi, no sé cuánto venderá las tortas fritas que hace, pero estaba hablando de 1.500, 2.000 pesos si fuera en cualquier negocio de acá, de Canelones, puede ser distinto. En el caso de los productores rurales que compraron 180.000 dólares en vaca robada y los terneros que nacieron, directamente, como las devolvieron, no pasó nada, ni siquiera hay juicio, ni nada, ni hay acuerdo, porque directamente no hubo... ¿Cuántas tortas fritas habíamos sacado de ahí? Cuidado. ¿Cuántos millones de tortas fritas? Cuidado. En este caso, perfectamente, si compró una motosierra, no sé, una motosierra, una bordeadora, lo que fuera, la hubiera devuelto, estaríamos en el mismo caso de los productores rurales. Y si compras los 180.000 dólares con la motosierra o lo que sea, es lo mismo. Cuando se pasó, creo que semanas después... El gurí que se robó una bicicleta y como era primario, era menor relativo y todo lo demás, se decía, por lo menos se lo tendría que haber condenado a barrer una plaza. Acá se lo condena a hacer 100 tortas fritas y donarla. Entonces, siempre buscamos una excusa para decir, o no se hizo nada, o se hizo solo esto, o en otros casos directamente, no, como ser, ni siquiera hay delito porque devolvió lo que se robó. Entonces, mucha lógica no tiene. Yo creo que en este caso... por la persona que se trataba, por lo que se comentaba recién, porque los detalles lo tiene él, creo que estuvo bien que la justicia busque forma de que, mira, esto no queda así nomás. Tenés que hacer algo que salte a la vista. Y la pregunta, tal vez para el abogado, nos podría decir, hay cientos de ferias barriales, no vamos a hablar de Piedras Blancas porque tiene un estigma, pero ¿qué hace con vecino cuando pasa por una feria, sea la lechuga o el tomate, o sea cualquier cosa de las que venden en las periferias, qué tiene que hacer para que no lo procesen, hacer 100 tortas fritas o lo que se le... Sí, pasa que acá tenemos, hay un tema de hasta de información. Hay tres vías básicamente para evitar condenas en esta nueva lógica de proceso penal. Una es el proceso abreviado, en la que básicamente el imputado acepta los hechos y acuerda una pena y va condenado de esa forma acordada directamente desde el juzgado en ese mismo momento. Sí. Otra es la suspensión condicional del proceso, que es lo que pasó en este caso, que en la medida que cumpla con la condición que se le impone, que puede ser instantánea o puede ser... prolongada en el tiempo, como el caso del portal amarillo, que tiene que estar X tiempo internado, digamos, evita la pena. Y la tercera es el acuerdo reparatorio, que es yo reparo el mal que causé, la víctima lo acepta y yo no tengo que cumplir una condena efectiva de prisión. ¿Ah? Esto se nos mezcla todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos entre esas tres opciones a la decisión de la justicia que le dijo, sí, vaya a balizas, tome vacaciones y después cuando vuelva aplicamos la pena? Eso yo creo que es la del medio, la suspensión condicional. En caso de que cumpla con estas condiciones, que puede ser firmar en la comisaría, que puede ser otras cosas, funciona. Ahora, uno a los operadores les da herramientas a través de un código. Ahora, sí. Lo que no puede
dar por código ni quitar por código es el sentido común en el uso de las herramientas. Si hay una medida cautelar de 500 metros para no acercarse al cajero que quiso robar, evidentemente no hay código ni texto legal que pueda arreglar esto. Está claro, ¿no? O sea, no es una reforma del código la que arregla que no haya... Porque, a ver, nada de lo que se hace con el código hoy, nada, no, la mayoría no estaba prohibido antes. O sea, esto se podría haber hecho antes, porque la ley de medidas alternativas no era tan restrictiva. Ahora bien, yo no puedo dar por ley y quitar por ley sentido común en el uso de las herramientas. Entonces, no, eso está claro. Cada vez que usted se indigna o se irrita porque ve una resolución judicial o fiscal que le rompe la vista, tiene más que ver, yo no quiero ser duro, porque la mayoría de los fiscales trabaja muy bien. Muy bien, y aplica bien esto, y trabaja mucho. Entonces, es duro que a veces un colectivo tome un golpe por alguna resolución que en realidad no es representativa de la media del trabajo de los fiscales que lo hacen muy bien. No, lo que sí hace una diferencia es cuando la voz representante de ese grupo, Fiscalía General, por ejemplo, se pronuncia hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Cuando no la deja pasar ni para un lado ni para el otro. Sí. ¿Qué pensás vos? A mí me preocupa el comunicado que podemos esperar del sindicato de tortafriteros criticando la condena judicial. Te lo estás tomando para la pachanga. Claro, vamos a entendernos. El problema acá, en serio, no es el tema de tortafriteros. Eso para mí es un titular de prensa que vende. Yo creo que acá el problema importante es, primero, las penas alternativas, que me parece que es sano que se apliquen, sobre todo en delitos, porque cuando hablamos de las cárceles, los problemas, a alguna gente mandarla a la cárcel por algunos delitos menores me parece que no ayudan nada, no rehabilitan ni sirve para nada. O sea que las penas alternativas yo las defiendo, me parece que son buenas. Hay que ver qué penas y para quién. Y el otro tema es la receptación, porque ¿quién no ha comprado alguna cosa de origen medio oscuro? ¿Ah? Entonces, a mí me parece que se sigue robando porque muchas veces hay clientes para cosas que se roban. Entonces, está bien que se castigue la receptación, así que atenti todos nosotros. Yo soy habitué de las ferias, así que ahora voy a tener cuidado. Ahora saber las cosas que tengo que saber el origen. No, no, pero es verdad, digo, todos hemos en mayor o menor grado comprado cosas de un lado que vos no sabés de dónde viene. ¿Tá? Entonces, ojo al gol con eso. Me parece que hay que ser consciente como sociedad de que no compremos cosas que pueden ser origen de un robo porque eso sigue generando el inicio del robo. Y las penas alternativas me parecen barro. Y la transparencia en el nuevo código de proceso penal me parece excelente, que sepamos todo. Bien, volvemos a tribuna. José Luis. Bueno, salvando el hecho de que no todo lo malo viene de lo oscuro o lo negro, me parece que la única forma por la cual esto nos puede... Gracias, Alfredo. La única forma por la cual esto nos puede causar gracia, en realidad, es porque ponemos... Es por la consideración en realidad que tenemos del tortafritero y de la torta frita. Claro. Es decir, la valoración que tenemos de eso como una fuente de trabajo, como una fuente de ingreso o como lo que fuere. Lo cual me lleva a hacer otro análisis de si en realidad ameritaba, que por más que estoy obviamente a favor de las penas alternativas y de que se pueda negociar y todo lo demás, nos lleva al otro dilema, es si ameritaba a que fuera tan gravosa para esta persona, mirá lo que te estoy diciendo, a que fuera tan gravosa para esta persona tener que disponer de parte de su jornal de trabajo a hacer 100 tortas fritas, porque el problema es que nosotros no le estamos dando el valor que tiene para esa persona un ingreso de 3.000 pesos que le significa, por lo menos en Montevideo, hacer 100 tortas fritas. Entonces me parece que la jocosidad y todo lo demás habla muy mal de nosotros en cuanto a valorar el trabajo y las profesiones de ciertas personas en el Uruguay de hoy, lo cual nos lleva a desconocer justamente y a valorar otras cosas, ¿no? Como planteaba recién acá el compañero, hacer la receptación de... Pero no sé si estoy tan de acuerdo con eso, perdón, porque o por lo menos déjame plantearlo a ver si alguien opina distinto. Porque, a ver, barrer una calle tampoco es que sea la profesión con más glamour del mundo, ¿no? Y sin embargo, nos parece muy sensato cuando entre las medidas alternativas es ir a barrer un barrio determinado o una determinada. O sea, es que normalmente... Acá la torta frita... No, pero barrar, ¿sabés cuál es el significado que cambia? Porque normalmente cuando se manda a barrer, y estaría bueno que mandaran barrer algún abogado, por ejemplo, o algún escribano que intervino en un caso de receptación, ahí sí estaría bien. Pero no estamos hablando de canjear la profesión porque yo soy un barrendero, en ese caso, ¿sí? Estamos hablando en todo caso de cumplir una función social
que sea totalmente independiente, que signifique un costo para mí realmente, que me comprometa socialmente y de alguna manera contraste con el delito que cometí. Ah, bueno, ahí está. Pero entonces, ¿es hacer lo que vos hacés? ¿O tendría que ser otra cosa? Por eso estoy diciendo que me parece excesivo en este caso. Hay que ver si es excesivo o todo lo contrario. Yo lo planteo por lo menos así para que... Yo quiero reivindicar... de. Ah, para, perdón. Me están diciendo, cierra el bloque el abogado invitado y los panelistas al regreso de la pausa. Sí, Andrés Ojeda. No, bueno, la verdad que a mí me parece que estas cosas lo que termina haciendo o terminan haciendo es ridiculizando cosas importantes. ¿Tá? Porque terminamos discutiendo... ¿Pero eso es culpa de los medios, nuestra o de la fiscal? De todos, un poco creo que de todos. Y de todas maneras, a mí me preocupa y me sigue preocupando que una reforma procesal grande de verdad... Yo a veces pienso que si el código anterior hubiera tenido esta transparencia, este país arde. Porque si se vieran las cosas que pasaban puertas adentro de un juzgado antes, probablemente la justicia no duraba un día. Ahora, ¿qué pasa? Yo, lo que logramos hacer es... cambiar sustancialmente un sistema, pero ahora se ve todo. Entonces, parece que nació un repollo, porque lo que estamos viendo ahora es lo que nunca vimos y nos indigna. Pero uno no puede hacer una lectura de esto sin ver de dónde viene. Es como que diga, te compraste tal auto, bueno, pero no es automático. Sí, pero antes tenía un Fusca del 80, entonces ahora tengo algo un poco mejor. Entonces, tenemos que tratar de leer esto con ojos razonables. Y no puede ser que tres o cuatro casos absurdos nos interpelen un sistema y tengan a todo el sistema político el año electoral con el hacha y la motosierra en la mano a ver qué pierna y qué brazo le cortan. Porque por lo general, cortar una pierna y un brazo a alguien no lo ayuda. Buena observación la de nuestro invitado Andrés Ojeda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y al regreso, panelistas. Gracias. Ya venimos.